Amigos y amigas, reciban un abrazo muy fuerte de parte del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos. En esta tarde queremos hacerle la participación de todos nuestros investigadores e investigadoras de planta del CELAT en un tema apasionante, absolutamente, que nos ha sumido en una reflexión mundial, y es ¿qué pasa cuando hay que investigar en cuarentena? Esta investigación está a la orden de todos ustedes en la página web del CELAT, con la participación de la doctora Alba Carosio, del doctor Alejandro Bruzual, la doctora Nelly Prigorian, el doctor Rafael Castillo Zapata, Enrique Rey, Javier Bardó y la doctora Alessandra Mulino. Todos ellos son unos investigadores que forman parte de lo que es el aporte del CELAT a la vida cultural e intelectual de este país. Comenzamos con una pregunta y es: ¿puede la reclusión por una pandemia producir efectos positivos en el trabajo intelectual? ¿O puede constituirse una cuarentena como una gran oportunidad? La profesora Alba Carosio va a responder una pregunta a partir de dos cuestiones. En silencio y sin mostrarse cambiaron nuestras vidas a partir de la aparición de esa pandemia. Y la segunda es: ¿cree usted que el mundo de afuera se ha vuelto hostil? Doctor Alba Carosio, está la cámara a su orden. Bueno, muchas gracias, María, y muchas gracias a la Filven y al CELAT por la oportunidad de compartir algunas reflexiones. Bueno, sin duda la pandemia no deja a nadie sin reflexiones, sin pensamientos, sin ideas, porque bueno, efectivamente el cambio de vida ha sido radical, ¿no? Y en silencio, porque ni siquiera ese cambio de vida ha venido porque vemos quién nos cambia la vida. Alguien nos dijo que había por allá, muy lejos, un murciélago, y que la gente se lo comía, y que bueno, tenía un virus, y entonces empezó, y bueno, y se fue contagiando, y el mundo se paralizó. Yo personalmente veo un cambio terrible en nuestra propia vida, en nuestra cotidianidad. Para empezar, las casas, que para muchos no eran sino un lugar para llegar a dormir, se transformó en un lugar para hacerlo todo. Eso tiene su parte incluso positiva, ¿no? Yo veo a mi alrededor que la gente acomoda, arregla, cada vez arregla más su propio espacio. Y eso es porque en lugar de estar muchísimas horas fuera de la casa, está muchas horas adentro. Hay quien pensó que la familia pues era nada más que para verse un ratito muy rápido. Y resulta que la familia y las personas que conviven con nosotros son las únicas personas que vemos durante días y días, sino que las vemos así, a través de este espacio virtual. Entonces hay un cambio radical. Los que no manejábamos muy bien la tecnología, de repente tuvimos que empezar a manejarla. Y todo eso también bajo el contexto o en la realidad, en una realidad que ya venía siendo difícil. Porque bueno, hay quienes dicen que el mundo se hizo más hostil con la pandemia. No, no se hizo más hostil. El mundo venía siendo muy hostil. El mundo era un lugar acogedor para algunos, para los que le iba bien en la vida, para los que tenían dinero. Y es muy hostil para los que no lo tienen. Eso ya pasaba, eso no es una cosa que está pasando ahora con la pandemia. En todo caso, la pandemia lo amplifica, le pone una lupa a esa tremenda desigualdad. Porque bueno, ya han transcurrido unos cuantos meses y pasados los primeros shocks. Nosotros también hemos visto gente que pasa las pandemias en islas privadas, ¿no es cierto? También hemos visto una cantidad de gente que va obteniendo muchísima riqueza de esta situación de pandemia. Por ejemplo, todas las compañías tecnológicas y todas las compañías de entretenimiento por internet, mientras que otros se están muriendo de hambre. O sea, ¿usted cree que esta pandemia, profa, lo que ha hecho es abrir la brecha más grande entre la gente que puede y la gente que no puede? Sí, cómo no. Ya la brecha venía profundizándose. No es que, ay, de repente solamente cuando llegó el virus. No, la brecha había venido profundizándose. Pero ahora definitivamente está todavía más profundizada. No es lo mismo pasar la pandemia en una casa, ¿no? Porque eso de quédate en casa, muy bonito, suena muy chévere, muy aconsegador. Pero bueno, para empezar hay que tener casa. Y nosotros sabemos que en América Latina hay una proporción muy importante que no tiene casa. Que no vive en la calle o vive en lugares completamente precarios. Eso de lavarse las manos todos los días, que parece tan sencillo, varias veces al día, bueno, eso implica tener agua. Y nosotros sabemos que en América Latina hay una amplia proporción de gente que no lo tiene. Ahora, eso ya pasaba antes. Lo que pasa es que la pandemia lo saca a la luz. Es decir, hay gente que no tiene acceso a la educación porque no tiene acceso a los medios digitales. O no puede, o cada familia es una escuela, pero su familia no cuenta con los instrumentos como para ayudar a esos jóvenes y niños en las tareas. No tienen sus padres la formación suficiente. Entonces la escuela, que es la gran igualadora, porque la escuela, sobre todo la escuela pública, es la gran igualadora social. Y no solamente igualadora, es la que da el ímpetu y el sentido de comunidad. Ahí aprendemos el himno, ahí aprendemos cuál es nuestra patria, ahí aprendemos convivencia, aprendemos a tratar con los otros chicos y chicas. En fin, aprendemos un montón de cosas buenas y también algunas malas, porque no, hay que reconocerlo cuando la escuela no es buena. Pero bueno, resulta que esa gran igualadora no está. Entonces tendremos una generación que va a aprender lo que pueda buenamente, y va a haber una generación que ni siquiera va a aprender la lectoescritura. Originalmente yo soy maestra de profesión. Aprendí a enseñar a leer y escribir. Bueno, yo personalmente me pregunto cómo enseñar a leer y escribir a un niñito que no, en forma no presencial. Supongo que de alguna manera habrá. Pero bueno, para mí en este momento resultaría difícil decir. Entonces, bueno, no, yo no pienso que el mundo se ha hecho más hostil. Pienso que el mundo ya era hostil y que esa hostilidad se está profundizando si no sabemos ponerle un coto. Y si nosotros como humanidad y cada quien en su espacio más pequeño, en su comunidad y en su país, no sabe humanizar mejor esta vida, establecer una mejor relación con los otros seres humanos y con la naturaleza. Y sobre todo, trabajar un poco hacia una igualación, ¿no es cierto?, hacia un motivo de igualdad. Tanto es así, y tan cierto es esto, que se levantan muchísimas voces, ¿no? Por ejemplo, Boaventura escribió una cosa muy linda, con un título muy bello, La cruel pedagogía del virus. El virus tiene una pedagogía. El virus nos enseña que la desigualdad es terrible, conduce a la muerte. Y bueno, que esperamos que toda la humanidad se muera. Que atacar el ambiente también conduce a la muerte, que atacar la naturaleza también conduce a la muerte. Entonces es necesario un cambio radical. ¿Qué va a prevalecer? No lo sé. Hay algunas voces que dicen que va a prevalecer algo bueno, otras que dicen que va a prevalecer algo muy malo, una utopía, una distopía. Lo que sí es cierto es que hasta las organizaciones internacionales tan duras como el Fondo Monetario Internacional, están hablando de la renta básica, es decir, de darle alguna forma de sustento a las miles y millones de personas que se han quedado sin sustento. y que a corto plazo, muertos de hambre, van a atacar porque, bueno, porque tienen hambre y porque tienen necesidad. Entonces, bueno, eso es algo muy, muy importante. Para mí, además, la pandemia es una forma de impulsar la reflexión. Ahora más que nunca, como investigadoras e investigadores del campo social y humanístico que lo somos, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una responsabilidad frente a la sociedad. Tenemos una responsabilidad frente a las personas que nos rodean. Tenemos una responsabilidad frente a los países y frente al mundo. Es decir, tenemos que aportar reflexión, tenemos que aportar soluciones, si sabemos, si hemos llegado a algo. Tenemos además que enlazarnos los unos con los otros. Un fenómeno, digamos, ciertamente un poco positivo que ha traído la pandemia es la generación de montones de redes sociales, ¿no? Redes que atraviesan toda América Latina y el mundo. Pero bueno, vamos a ponerlo redes sociales nomás en América Latina. Yo pertenezco y soy investigadora en el campo de género y feminismos y en el campo de pensamiento latinoamericano. Y bueno, las redes de trabajo, las redes de intercambio, las redes de reflexión están más activas que nunca. La red de mujeres transformando la economía, las mujeres de la Via Yala, la articulación feminista Mercosur, la articulación de mujeres del sur, el Observatorio de los Pueblos, y me canso de contar. Todos los días hay un evento. Basta no solamente mirar, por ejemplo, nomás que el temario de CLACSO, el cronograma de trabajo de CLACSO, y hay más de 2 o 3 investigaciones de trabajos diarios y encuentros y foros y lugares donde debatir y donde reflexionar. Más bien resulta difícil poder atender a todo, porque claro, lo que nos ha alejado corporalmente también en cierta manera nos ha ayudado a acercarnos espiritualmente. Es decir, los que por suerte tenemos casa, por suerte o por trabajo, porque tampoco es que nos la han regalado, ¿no? Los que tenemos casa y tenemos la dicha, la suerte de tener una conexión, de tener un teléfono, de tener una computadora, podemos acercarnos a los demás y podemos tejer redes y construir juntos, porque de eso se trata, ¿no es cierto? De eso se trata, de construir un mundo mejor, que la cruel pedagogía del virus nos está enfrentando con esa realidad, que ya venía en desarrollo. La injusticia, la muerte, la depredación, el dolor ya existían. No es que lo trajo la pandemia. Que usted habla de virus y hay el doctor Alejandro Bruzual habla en su trabajo, el virus no es el enemigo, sino uno de sus aliados. A mí me gustaría que a partir de esa idea, usted ha nombrado mucho el virus, ahora que tome la palabra el doctor Alejandro Bruzual para que nos explique cuál es eso de que el virus no es el enemigo, sino uno de sus aliados. Doctor Alejandro Bruzual, tiene la palabra, por favor. Con respecto a la propuesta de investigación y pandemia, investigación en tiempos de cuarentena, yo creo que en realidad lo que deberíamos hablar es la relación entre investigación y crisis nacional. Cómo se investiga en un momento en que Venezuela está viviendo su mayor infelicidad histórica, un cúmulo de infelicidades que se cruzan en el quehacer diario. Podríamos decir que no sabemos cómo vamos a salir de una hiperinflación que ha llegado a los niveles más altos que se conozcan en la historia y ha durado más que en cualquier otro país del mundo, con unos salarios y unos ingresos absolutamente desaparecidos, en sus niveles más bajos también del mundo, con un bloqueo absurdo, ineficiente, injusto, que hace aún más doloroso movimiento venezolano, con fuerzas fanáticas, destructivas dentro de la nación, dentro de las fuerzas políticas en movimiento, que parecieran no discutir los puntos fundamentales de las necesidades venezolanas en pos solamente del poder, sostenerse o aspirar el poder. Estamos en un momento realmente precario de la industria petrolera venezolana, produciendo a niveles de los años 30, 40, a principios de los 40 quizás, sin posibilidades de recuperación inmediata, y aún así, si pudiéramos recuperar uno de esos barriles, el mercado petrolero lo recibiría quizás de manera insatisfactoria en medio de un desequilibrio o de un equilibrio precario de precios, de los cuales Venezuela apenas aporta 700.000 barriles de los 3 millones que se producían hasta hace nada, o menos inclusive. Por tanto, estamos en un momento terrible del acontecer nacional y sobre todo la verdadera causa, el fondo, la base de todo este inmenso desequilibrio ha sido una corrupción gigantesca, inimaginable, que algunos calculan de mayor o de más de 700.000 millones de dólares. Es absolutamente inimaginable y con el cual, con una pequeña parte, hubiésemos podido afrontar no solamente la crisis y la pandemia, reforzando nuestro sistema de salud, sino nuestra educación, la reactivación de una economía que está absolutamente parada, absolutamente desactivada y que necesita precisamente un apoyo en estos momentos tan difíciles. Creo que la corrupción es algo que no tiene excusa política, no tiene excusa ideológica, no tiene excusa social. Simplemente ha sido un mal que ha corroído la esperanza que han ido en tanta gente del pueblo venezolano de producir, de generar, de conquistar una sociedad distinta. Por lo tanto, no nos queda más que llamar a una convocatoria, convocar, aspirar a que se convoque al país honesto, al país moral que también queda, que también existe, a una reconstrucción, a un acuerdo que permita buscar los caminos de una nueva Venezuela, unos caminos que son en realidad el camino de la supervivencia, porque pareciera que la mesa está puesta para una solución estilo Libia. Por lo tanto, está en juego la supervivencia de la nación. Solo la unión de los venezolanos honestos, venezolanos que no han sido manchados por esta corrupción transversal, aunque de responsabilidad sin duda asimétrica, están convocados y tienen que estar convocados a la creación de una nueva venezolana ya, Venezuela ya, urgente, necesaria, para superar no solamente la crisis, sino para poder mantener Venezuela como nación. Gracias. Esta idea, doctora Prigorian. Bueno, antes que nada habría que resaltar que aquellos trabajos que nosotros hemos hecho ya llevan unos cuantos meses y por lo tanto están como un poquito ya desactualizados, y si nosotros hace unos 4 o 5 meses podríamos hablar de digamos, un evento, una situación en el mundo que aspirábamos que tuviera próximamente el fin. Hoy en día la situación es sumamente diferente y distinta en lo que proyectan hacia el futuro. Al parecer tendremos que acostumbrarnos a una nueva realidad, a convivir con el virus, porque lo que se está exponiendo hoy en día las organizaciones internacionales, públicas y privadas, es que el virus llegó para quedarse. Por lo tanto, esta metáfora que había ampliado de aprovechar el confinamiento, digamos, que lo teníamos como algo finito, hoy en día no parece tan finito. Y aprovechar ahora las ventanas hacia el mundo, eso debería, hoy le coloco un sentido distinto. Yo creo que desde esta situación, cuando nuestro futuro realmente es incierto, no sabemos hasta cuánto tiempo nosotros tendríamos que vivir en una situación, digamos, de restricciones sociales, restricciones de movilidad, no solamente entre los países, sino movilidad incluso en nuestras propias localidades. Entonces, esto de tener ventanas abiertas, hoy en día le estoy colocando el sentido de mirar el mundo de otra manera. Es decir, no solamente verlo de otra manera, sino nuestro estar en él, debemos concebirlo de otra manera. Pensar, tenemos que aprender a pensar de otra manera, de relacionarnos no solamente entre los humanos, sino con todos los demás seres vivos de otra manera. Y esto significa hacer una revolución en nuestro pensamiento, porque eso no se va a darse solamente encerrados en nuestras casas, pensando el mundo, incluso tratando de cambiarlo, si no cambiamos nuestra forma de pensar. Y esto yo creo que es lo más relevante hoy en día, pensar el mundo de modo diferente. Porque la situación que estamos atravesando no es una situación sanitaria, es una consecuencia de una situación que es mucho más compleja, que es mucho más difícil de resolver que encontrar una vacuna que sea 100% segura y vacunar el 99% de la humanidad con ella, sino el problema es mucho más de fondo. El problema es cómo estamos nosotros en este mundo. ¿Quiénes somos nosotros en este mundo? El rey, digamos, de todo lo vivo, o un par, una entidad con cierta dotación dentro de un mundo diverso, múltiple, complejo, diferente. Entonces, ¿cómo nosotros incluso percibimos nuestro propio ambiente? Pero ahorita quisiera tocar otro punto que creo que sería fundamental para los próximos meses, años, y es la educación, lo que ya en cierto modo había tocado la profesora Alba Carosio, porque la educación hoy nosotros la vemos, la educación a distancia, como un mientras tanto, pero puede suceder que no es un mientras tanto, puede suceder que la educación a distancia va a ser la educación. Y solamente aquellos que tienen un poder económico suficientemente grande va a poder percibir una educación presencial. Y ahí hay un problema, más allá de la calidad de educación que uno puede recibir a distancia o de forma presencial, la diferencia entre estas dos formas. Hay un problema de fondo que es la socialización. La escuela no es solamente un sitio donde los estudiantes, los alumnos, los niños están aprendiendo un conocimiento o distintos conocimientos o tienen alguna información, sino también es un sitio donde se aprende a socializar, donde se aprende a interactuar con otros distintos, ¿eh? Que es muy importante, no otros semejantes, sino otros distintos. Y ahí hay un problema también, si los iguales van a estar en su círculo y otros iguales en su círculo, el diálogo entre estos no iguales va a reducirse a un mínimo, sino decir a un cero. Y esto también es muy problemático. Por último, quería comentar que precisamente la socialización en los medios, digamos, digitales, en los medios de redes sociales. Hace muchísimo tiempo atrás se ha dicho, a la medida que nos acercan, recortando distancias, en esa misma medida nos separan. Porque si uno analiza las redes sociales, es decir, esas relaciones, sociabilidad a distancia, las redes sociales en ocasiones son sumamente violentos. Es decir, insultar, denigrar, rebajar a una persona que no le tienes una cara, es decir, una identidad humana, es mucho más fácil que hacer lo mismo a una persona que la tienes justo enfrente. Y eso también está cambiando nuestros modos de relacionarse, de nuestros modos de socializar. Y en esto es lo que yo veo la gran problemática, más allá de la sanitaria, más allá de salud, más allá de que encontremos a largo plazo la vacuna para vacunar tanto al rico como al pobre, ¿m? Porque el virus no distingue, en este caso, tampoco el nivel social, como este problema está, digamos, de fondo, ese problema, cómo nosotros vamos a enfrentar a las consecuencias de este confinamiento, de estas relaciones virtuales, de educación virtual, y voy a insistir en este punto. Hasta tanto nosotros no cambiemos el modo de pensarnos, el modo de pensar el mundo, vamos a estar atrapados. Si no en esta pandemia, en alguna otra que venga. Doctora Prigorian, y una pregunta, porque a mí me interesa mucho, ¿qué supone este confinamiento necesario, impuesto, para alguien que trabaja en solitario como usted, como investigadora? Yo siempre trataba de explicar que ninguna investigación en realidad se lleva en solitario. Toda investigación, aunque uno haga una investigación teórica, es decir, enterado en un montón de libros, de todas formas, todo investigador necesita un par con quien articular las ideas, probar las ideas, hacer un sondeo si va bien o está errando en algo. Siempre se necesitan un interlocutor, siempre. Por lo tanto, decir que una investigación en modo solitario ya de fondo no es tan cierto. Es por un lado. Por otro lado, hay investigaciones que necesariamente suponen salir al campo. De hecho, se llaman de esta misma manera, investigación de campo, donde tú tienes que trasladarte a una localidad, socializar, intercambiar con una población, porque tú estás haciendo una investigación. Por ejemplo, cómo afectó las relaciones de pandemia en una localidad X o cómo una localidad X como comunidad está enfrentando los estragos de la pandemia de escasez, de cualquier modo. Entonces, para los investigadores eso también significa una restricción. Si bien algunas cosas teóricas tú puedes consultar por internet, otras no lo puedes hacer. Exacto. Muchas gracias, doctora. Ahora vamos a pasar con la doctora Alessandra Mulino, que también tiene un concepto, sobre todo en el texto que analizamos en el CELAR y que está expuesto en la página web, que tiene que ver con esta pandemia lo que ha hecho es que prevalezcan las distopías. Doctora Alessandra. ¿Se escucha? Le escucho. Muchísimas gracias. ¿Prevalecerán las distopías según usted? Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por la gran oportunidad que el CELAR me ofrece. De igual manera, felicito ampliamente a la doctora Alba Carosio, a la doctora Nelly Prigorian, por todas las intervenciones de sumo interesante que han planteado. Bien, me acerco al micrófono. Usted habla de que sobre las distopías, si prevalecerán las distopías. Quiero ser lo más sincera posible ante, digamos, ante esta pregunta tan medular, sin desembocar en ortodoxias. Lamentablemente, la esencia, la esencialidad filosófica del capitalismo, el individualismo, no descansa sobre otra noción. Sencillamente, desde la acumulación de capital originaria hasta la actualidad, se ha requerido una concepción filosófico-teórica, empirista, que apunte hacia el individualismo. Por lo tanto, el proceso de deshumanización ha estado siempre presente. No es un asunto nuevo. Ahora, ¿qué sucede? Que a partir de la crisis del 2007, donde las corporaciones financieras han jugado un papel fundamental, es decir, donde las corporaciones financieras han necesitado acumular el capital desmontando los estados de derecho e interventores. Por lo tanto, las corporaciones financieras han profundizado las concepciones filosóficas individualistas, de carácter individualistas, y el empirismo ha desembocado en un empirismo ingenuo en términos epistemológicos. Ahora bien, desde 2007-2008 estamos ante la peor cara del neoliberalismo y el desmontaje del Estado interventor y de derecho ha hecho estragos principalmente en el ámbito social. Y lo notamos por, digamos, por la poca efectividad en el terreno de la planificación pública del propio Estado y de sus inversiones orgánicas. Por lo tanto, ha fallado las inversiones en educación, en el ámbito sanitario, entre otros espacios sociales. Por lo tanto, ¿van a prevalecer las distopías? Sí. Por supuesto que sí, pero necesariamente aquí el intelectual tiene que convertirse en un intelectual orgánico. Es decir, esa mentalidad de claustro que las universidades nos han impuesto vía socialización cultural, teórica, política, de que somos una élite, eso tiene que desaparecer. El universitario, el intelectual orgánico, o mejor dicho, el intelectual tal como lo concibe el claustro, tiene que desaparecer y darle paso al intelectual orgánico, aquel que tenga sin ningún tipo de complejos de que me van a atacar porque tengo un discurso prehistórico, porque tengo las izquierdas o algún amigo que se encuentra a las izquierdas. Tiene que pensar que sea anciano o está en la onda de la socióloga de Rosa Luxemburgo o del propio Carlos Marx, o sea marxista-leninista, o sea ninguna de ellas, pero usted pertenece a un ámbito del mundo de los saberes, reivindicando el saber indígena o afrodescendiente. Es decir, llegó la hora de que el intelectual orgánico, sea donde fuere su puesto, contrarreste la perversidad de las formas de acumulación del capitalismo. Porque el Ford Taylorismo, después de la posguerra, aburguesó al intelectual. En efecto, el estado de bienestar e interventor le dio un piso fenomenal para alejarse de sectores populares. Esto no es un cuento de caminos dispensando la expresión opinática. Esto es una realidad contundente e histórica. Pocos han sido los intelectuales vinculados orgánicamente con los sectores populares, con las comunidades. Incluyendo la clase obrera, también se ha degenerado en su mayoría por la vía sindical, por la cantidad de dinero, por el soporte financiero otorgado por esa etapa denominada fortaylorista keynesiana. Cuando hubo el quiebre, porque las corporaciones financieras necesitan acumulación de capital donde prevalezca el trabajo muerto sobre el trabajo vivo, se ha ido desmoronando el trabajo. Al desmoronarse el trabajo, el Estado se minimiza. Las inversiones sociales también se contraen. Por lo tanto, encontramos sucesos en el biológico, pero también biológico. Y aquí ahora todos los efectos, ya estoy viendo el neorealismo. Es decir, el papel de los intelectuales hoy en día es medular. Medular en un diálogo de saberes con las comunidades en plural, pero sin abortar la teoría y en detrimento del relativismo y el subjetivismo y el psicologismo, que son de altísima peligrosidad teórico-política. Doctora, ¿y usted cree que en este momento, con este mundo lleno de esta pandemia, con este mundo donde las relaciones han cambiado de todo tipo, usted cree que eso va a ayudar a la creación de ese intelectual orgánico, como usted lo llama? Es decir, hoy en día, ¿cree que ante este mundo tan hostil, tan difícil, el intelectual va a tomar eso por bandera? Fíjese que la pregunta es interesante. Prevalecen posiciones posmodernas, prevalecen posiciones relativistas dentro de la propia izquierda. Por ejemplo, hay un sector, con mucho respeto lo digo, los decoloniales, que al embestir a la teoría, a la ciencia, y desembocar en concepciones relativistas, nos encapsulan más, aún más. Por lo tanto, la lucha teórico-epistemológica va a ser una lucha frontal, tiene que ser una lucha, perdón, frontal contra todas las corrientes irracionales, que instauran el relativismo casi absoluto, que hay tantas verdades como personas, porque eso va a terminar desmontando el Estado Nacional, el concepto de Estado Nacional, el concepto de soberanía, y las corporaciones financieras en su relativización absoluta de las formas de acumulación del capital lo requieren, tanto que ya no estamos hablando de monedas, sino de criptomonedas. Eso significa dejar a un lado los bancos centrales, con algunas excepciones. Por ejemplo, hay estados nacionales que desde el Banco Central intentan tener un control sobre las criptomonedas, pero básicamente desde el mundo financiero se intentan legitimar por la vía de filosofías, sociologías, pedagogías que terminen perfilando, digamos, un mundo estrictamente individualista. Esto no es nuevo, ya esto viene dándose desde los años 80. Desde los años 80 venimos en un ataque, nos han atacado frontalmente a la ciencia en detrimento de la misma, de su racionalidad, confundiéndola con el cientificismo, que es otra cosa. No es lo mismo la ciencia que el cientificismo. La ciencia es racional y dialoga, claro que dialoga, claro que es abierta, claro que requiere un diálogo franco con los saberes, porque hay un concepto que se ha ridiculizado desde los años 80, que es el concepto de praxis. Es necesario rescatar ese concepto. Ramón Lozaldana, este eminente científico social venezolano, fallecido hace unos años, nos decía una teoría sociológica, económica, desvinculada de la práctica política, es una teoría muerta, cosificada, cosificada. Y el claustro universitario ha desmontado esa relación de los intelectuales con las comunidades. Y eso es de alta peligrosidad. Modestamente, desde mi posición mínima, exhorto a la inteligencia venezolana y planetaria a rescatar a la ciencia de respecto del cientificismo en un diálogo franco con los saberes, y en detrimento de la peor fase de la acumulación de capital, que es esta, la financiera, donde, repito, se privilegia el trabajo muerto sobre el trabajo vivo. Porque, como decían algunos economistas bolivianos a principios del siglo XXI, las corporaciones financieras privilegian las economías subterráneas, la prostitución, el narcotráfico, entre otras. Entonces, no podemos ser ciegos ni tener un discurso edulcorado para no ofender algunas epidermis delicadas cuando escuchan conceptos medulares como el de estructura, fuerzas de producción, relaciones de producción, ciencia, praxis, relaciones de dependencia, relaciones de producción insuficiente, deformada, y un par categorial que la CEPAL sigue reivindicando, que es el de centro-periferia, o desde la concepción económico-sociológica empirista, subdesarrollo-desarrollo. Esa relación no ha desaparecido. Claro, para los neoliberales sí, para los neoliberales que dicen, y permítanme concluir con esto, ¿qué dicen los neoliberales? No existe el subdesarrollo. Existen mercados que compiten. Lo lamento. Las formas de acumulación no, objetivamente, desde la macroeconomía crítica, que se amplía en sus indicadores, explican lo contrario, como dijo la doctora Alba Carosio, como lo dijo la doctora Nelly Prigorian, la brecha se profundiza entre ricos y pobres. Por lo tanto, existen simplemente mercados que compiten. Totalmente. En mi caso, yo detesto la palabra intelectual. Prefiero sencillamente llamarme una proletaria urbana comprometida con la transformación sociopolítica y en contra definitivamente del capitalismo, sea cual fuera su fase de acumulación. Si no hacemos conciencia de eso, le estamos haciendo el juego a lo peor de las corporaciones financieras, a lo peor de las corporaciones financieras. Es más, como dijo un gran amigo comunista, paradójicamente necesitamos rescatar el Estado moderno porque el Estado liberal es depredador y no tiene rostro humano. Muchísimas gracias. Vamos a ver si la profesora Alba Carosio querría decir algo. Si las mujeres en esta pandemia y los hombres se han comportado o les ha venido esta pandemia y esta tragedia mundial de la misma manera, si han influido de la misma forma, con la misma ferocidad a hombres y a mujeres. Eso es una cosa que a mí particularmente me preocupa mucho. Es decir, en el mundo de hoy en día, la ferocidad de esta pandemia afecta igual a hombres y a mujeres, doctora Carosio. No, indudablemente que no. Eso lo ve cualquiera de una manera muy sencilla, muy clara. Bueno, para empezar, las mujeres históricamente hemos tenido una función dentro del sistema capitalista, que es ser mano de obra gratuita para cuidar a las personas. Entonces, bueno, hay datos muy duros y que muestran de una manera muy clara no solamente cómo hemos sido afectados, sino cómo nos hemos echado al hombro la pandemia. Para empezar, poca gente recuerda que el 70% a nivel mundial del personal de salud, de administración de salud, los que cuidan a las personas que se enferman, son mujeres. En América Latina tenemos un 75% del personal de salud. Y además, si vamos al caso de la enfermería, que es la primera línea de choque, ¿no?, para atender a enfermos y enfermas, el 90%, 92% son mujeres. O sea que las mujeres nos hemos echado al hombro la pandemia. La pandemia. Sí, no solamente está eso, siempre cuento la siguiente anécdota. Una de las integrantes de nuestro grupo de trabajo de CLACSO, Feminismo, Resistencias y Emancipación, es médica. Trabaja en un centro comunitario, como si fuera un barrio adentro en Venezuela, es decir, un centro de atención comunitaria. Y en un momento determinado, ella que es médica y todos los médicos, que tampoco son muchos, ¿no?, serán 5 o 6 en ese centro comunitario en la ciudad de Santiago de Chile, tuvieron que coletear y hacer la limpieza. ¿Por qué? Porque el 100% de las personas que hacen la limpieza en los lugares de atención de salud son mujeres. Y ellas poco conocen. Entonces, bueno, en el centro donde ella trabaja, el 100% de las limpiadoras tuvieron coronavirus. Efectivo. ¿No es cierto? ¿Nos echamos o no nos echamos al hombro la pandemia? En las comunidades, a todo lo largo de nuestra América, se han creado ollas comunitarias o casas de alimentación, le decimos en Venezuela. ¿Quiénes son las que hacen eso? ¿Quiénes son las que llevan adelante las ollas comunitarias? Nosotros aquí no lo tenemos registrado en Venezuela. Y ese es un gran error, que no tengamos las cifras. Pero yo les puedo dar la cifra de Chile, porque hicimos un conversatorio. En Chile funcionan 3.450 ollas comunitarias durante la pandemia. ¿Qué significa eso? Que todas las personas que no tienen medios de vida regulares, porque bueno, nosotros mal que mal nos podemos quejar de que nuestro salario no alcanza, etcétera, etcétera, pero percibimos algún salario. Pero más de la mitad de la población latinoamericana no tiene una fuente de ingreso estable. Entonces, bueno, en la medida que hay confinamiento, cuarentena, aislamiento, como lo querramos llamar, no puede tener ingresos. Entonces la olla comunitaria, la casa de alimentación, es básica para seguir viviendo, no para cambiar nada, simplemente para no morir. Porque como alguien dijo alguna vez, todo empieza por no morir. Cuando morimos ya está, ¿no? El capital, como diría Alexandra, triunfó. Entonces, para que no triunfe, la primera necesidad es no morir. Y esa necesidad de no morir la cubren las mujeres. Por no hablar las infinitas cantidades de mujeres que están enseñando a sus hijos y ayudándolos con las tareas, etcétera, etcétera, etcétera. El tema del cuidado de la vida en sus múltiples aspectos, el tema del cuidado de la cotidianidad, de la supervivencia, de cómo se hace para sobrevivir en la pandemia, somos las mujeres. Por no hablar que somos también las responsables de la higiene. En este momento, que la higiene es indispensable, ¿quiénes son las que se ocupan del desinfectante, del alcohol, del agua, etcétera, etcétera? etcétera, 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 las mujeres. ¿Quiénes son las que manejan la alimentación? Las mujeres. ¿Y quiénes son las primeras despedidas de los lugares? Las que tienen los trabajos más precarios, las que luchan con las uñas, bueno, una enorme cantidad de mujeres. Entonces, bueno, a mí me parece que esa es una gran responsabilidad. Tanto es así que, simplemente para terminar, cuento esta anécdota. Un amigo, intelectual diría alguien, venezolano, pero no intelectual, simplemente una persona que escribe, que trabaja con la palabra, que trabaja con las ideas, a los 4 o 5 días de comenzada la pandemia me hizo una entrevista, nunca me habló antes, pero bueno, en ese momento me hizo una entrevista para ver si... ¿Qué opinaba yo si justamente el asunto de que todas las actividades volvieran al hogar podía llegar a hacerle reflexionar a los compañeros masculinos cuando los hay? Porque, ojo, tengamos en cuenta que en Venezuela más del 50% de los hogares no tiene una figura masculina que acompaña al hogar, ¿no? Pero cuando lo hay... Si pudiera ser que se dieran cuenta de que el hogar es una usina, que en el hogar se hacen enormes cantidades de trabajo, que el hogar es el que mantiene la vida y que eso se hace porque las mujeres hemos recibido históricamente esa tarea. Ahora, ¿qué es lo que proponemos nosotras? Y con eso sí... Ah, bueno, entonces yo le escribí, como no, la entrevista. Una gente que nada que ver, porque eso es una cuestión de lógica. Si todas las actividades vuelven a la casa, ¿y quiénes son las grandes gestoras de la casa? Las mujeres. Bueno, el cuidado comienza a ser visto como vital para que la sociedad siga con vida, para que no nos muramos todos, simplemente para que la muerte no gane. Entonces, ¿qué es lo que nosotras proponemos? Bueno, por supuesto, no proponemos que sigamos echándonos todo al hombro las mujeres. Proponemos una cosa muy importante, que es la corresponsabilidad. Entre quienes integran una familia, un hogar, etc., pero también con el Estado, con las empresas, con la sociedad civil. Es decir, bueno, esa idea del individualismo que lo dice... que lo dijo muy bien Alexandra, efectivamente, el capitalismo es un sistema que para problemas sociales propone soluciones individuales. Entonces, nosotras no estamos por la solución individual, nosotros estamos por la corresponsabilidad. Y la corresponsabilidad significa eso, compartir y volver a ser comunidad, pero ¿a partir de qué? No a partir de la acumulación, a partir de satisfacer las necesidades humanas y a partir de permitir que la vida se sostenga. ¿No es cierto? Eso es lo que hemos venido trabajando, no yo, montones de mujeres, legados de mujeres, cantidades de mujeres en América Latina que estamos, bueno, apostando por la transformación. Por una transformación del mundo. Yo me gustaría preguntarle a la doctora Prigorian un aspecto que a mí me llama mucho la atención. Esta pandemia, a pesar de que cada una de ustedes tenga una línea de investigación particular, ¿en qué cambia la visión a la hora de enfrentarse con el trabajo, con la línea de investigación que ustedes llevan? ¿Ha cambiado algo? ¿Cambia algo? ¿Siguen como antes? ¿O qué es lo que cambia, doctora Prigorian? No sé si me entendí. Nelly. Acabo de... El internet me botó. Acabo de conectarme y no escuché la pregunta. Te pregunto. Que a mí me llama mucho la atención un aspecto. Esta pandemia, este confinamiento... Este mundo nuevo que nos ha tocado, terrible, nefasto, ¿en qué incide a la hora de investigar a pesar de que no hayan cambiado su línea de investigación? Bueno, mira, es sumamente complejo porque cuando uno está confinado en la casa, en primer lugar, aparecen miles de cosas que uno tiene que atender, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, las reuniones que uno iba de forma presencial y sociabilizaba, por ejemplo, nosotros los investigadores del CELAR, donde de pronto uno podría resolver problemas complejos en un tiempo relativamente corto. La dinámica y la tecnología de reuniones online, sea por medio que sea, vuelve muy compleja la propia comunicación. Aunque uno dice, bueno, pero es que estamos escuchando la misma cosa, estamos viendo las personas en su cara. Sin embargo, esas comunicaciones carecen de algo que está en otro nivel perceptivo. Y son mucho más complejos esas reuniones, son mucho más agotadores esas reuniones. Y no siempre el saldo termina siendo, digamos, tan positivo como uno podría esperar. Porque eso también lleva a una determinada cultura de relacionarse con la gente, por ejemplo, simplemente respetando la palabra que se envía en una socialización personal. De pronto uno puede sonreír, uno puede agarrar de la mano y ya se entiende que pide la palabra. El mundo digital no permite digamos, unas señas, una comunicación que va más allá de la palabra. Y esto se vuelve mucho más complejo a la hora de uno acordar, digamos, algunas cosas simples a primera vista, pero en el mundo digital no termina siendo tan simple. Y desde luego esto deja una huella en lo que uno entiende, porque el entendimiento también va desde el modo como tú percibes la misma comunicación, la misma cara. En pantalla tú la percibes completamente distinta cuando la tienes realmente frente a ti, porque existe algo que imperceptible, pero inconscientemente manejamos también en otros niveles de comunicación, y estos niveles de comunicación se pierden en el mundo virtual. El mundo virtual tiene que ser mucho más, ponemos así, cuadrado, mucho más claro, mucho más tajante, mucho más, no permiten, vamos a ponerlo así, sensibilidades. Y yo estoy convencida que, y de hecho en uno de mis trabajos para el CELAR, sobre la transdisciplinariedad, estoy convencida que detrás de la razón siempre está la sensibilidad, que es la sensibilidad que al final, la sensibilidad, el afecto, la emoción, es al final que empuja la razón. Para mí, particularmente, me hace falta socializar, pero socializar en presencia. Y yo sí siento mucha carencia de esto, digamos, por los países. Intervenciones de tres de nuestras investigadoras del Cuerpo de Investigación del CELAR, que nos han expuesto unos tópicos importantísimos e interesantísimos que creo que en la Filven van a ser motivo de análisis, de discusión, de reflexión. Entonces, de parte del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, les damos gracias a la doctora Alba Carosio, a la doctora Nelly Prigorian y a la doctora Alessandra Mulino por estas magníficas intervenciones. Y a ustedes, quienes nos van a oír, les deseamos que sea un tema de reflexión y también de sensibilidad y de cariño. Bueno, muchísimas gracias. Que siga la Filven.